Buenos días, Alejandro. ¿Cristina salió? No, está en su dormitorio. ¿Ya te vas? Sí. ¿Quieres que le avise? No, 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 déjala. Debe estar descansando. Además, estoy un poco apurado. Buenos días. El café. Ay, no se va a ir sin tomarse una tacita, doctor. Estoy tan preocupado que me olvido de todo. Gracias, Lucecita. ¿Y por qué estás preocupado, Alejandro? Hoy tengo un caso difícil en el hospital. Una cirugía complicada. La paciente es una joven madre de familia. Tiene dos hijos. Yo solo espero que todo salga bien. Eso de salvar a la gente debe ser... lindo, ¿no? ¿Usted a veces no se siente, bueno, un poquito así como Dios? ¿Dios? Sí. Nunca había pensado en eso. Sí. Bueno, para mí las manos de un médico deben estar benditas. Permiso. No son para ti, son para Lucecita. Yo estaría loco para traerte flores a ti. Tú que a mí me haces dormir en el sofá. Como si yo fuese un maleante, un violador, un delincuente. Ya, no arranques de nuevo con esa, negro. Tú bien me has escuchado que yo no seré tuya hasta que Diosito no nos dé la mente. Ya, basta, basta. Se acabó la discusión. Yo me voy a Barranco a ver a Lucecita. Si tú quieres venir conmigo, te doy la oportunidad de que me acompañes. Sí, espérame un rato. Voy a cambiarme mi vestido que está adentro. Ya vengo. Ay, por culpa de esta mujer tan tetaruda, tengo la espalda partiendo. Azucena, saco un pedazo de papel para envolver las flores. Ay, Lucecita, al ver cuánto sufre la señora Cristina por su hijo, pienso en mi suerte. Sergio es un muchacho fuerte, sano. Debe ser terrible tener un hijo enfermo. Mira nomás en casa de los Mendoza. Qué dolor tan grande sentían todos por la enfermedad de la señorita Angelina. Ah, no, pero ella no estaba enferma. Fingía, aunque no es lo mismo. El caso de José Julián es diferente porque él no inventa su sufrimiento. Ay, pobre. Mira, lo que él necesita es que lo ayuden de una manera... ten ahí, especial. ¿Cómo? Mira, cuando yo iba por las tardes al hospicio de las monjitas... lo primero que yo aprendí es que cuando una persona está enferma, lo que más necesita tener es esperanza. Aunque no tenga cura.
Ah, no, pues yo no sé si la tiene. Ay, pero me gustaría pensar que él cree que sí, que esperara por lo menos, no sé, un milagro, ¿no? Buenos días. Hija, espero no importunar, pero tuve que venir porque les traigo... ¿Esa carta es para mí? ¿Es de Gustavo? ¿O de la abuela?